Eso. Dale, a ver si te... Está Sí. alumbrando. Sí. Pila. No, tiene nueva. La próxima es el gabardo. Sí. Ley de naturaleza. La ley de naturaleza rige las formas físicas. La ley de naturaleza nos dice cómo mantener en estado perfecto de armonía y de equilibrio la materia. ¿Qué es la materia? Sociales, español. Como lo que podemos. Lo que es tangible, el cuerpo físico, los espacios, los lugares, la naturaleza misma, los animales, los árboles, todo lo que es tangible, ¿sí? Todo lo que está relacionado con lo material. La ley de armonía es la ley de naturaleza, nos conecta directamente con el instinto de supervivencia. Violarla produce enfermedades físicas, taras genéticas, alteraciones en el medio ambiente, como que terremotos, avalanchas, derrumbes, tornados, huracanes, ¿sí? Nos ayuda a conectarnos con esa información alineada con el escucharnos a través de lo que el cuerpo o la materia nos habla. Aprender a escucharnos implica salirnos del estado del sistema, que nos dice que usted tiene que comerse todo lo que le sirva, que no importa si le gusta o no. Y entrar en un estado de conexión para reconocer qué es lo que realmente el cuerpo desea, requiere y necesita. Nos invita y nos recuerda el cuidado que debemos tener con el medio ambiente y la naturaleza. El cuidado del aire, de los árboles. Nos invita a tener una coherencia en la relación con todo nuestro entorno. Nos invita a pensar y a reflexionar que si tumbamos un bosque, ¿qué ocurre? Porque, ¿qué pasa? Por el oxígeno. Acá el oxígeno, no hay agua. Y luego entonces estamos sufriendo de enfermedades respiratorias y que es por culpa de la fábrica, porque nos volvemos víctimas. Pero luego entonces talamos el bosque y ocurre un derrumbe. Y entonces decimos que es que tan de malas nosotros. La naturaleza es despiadada. Es muy despiadada, sí, malvada, malvada. Freddy Krueger es un bobo en la naturaleza, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que es que por ley de naturaleza, esa tierra tuvo que generar una avalancha para poderse conectar a través de la ley de armonía nuevamente con un estado armónico de ella. ¿Sí? Nos dice entonces que las especies deben reproducirse entre ellas mismas. La ley de naturaleza nos enseña que deben respetarse las especies entre sí, inclusive entre plantas. Entonces, por eso, ¿qué pasa o qué está pasando en este tiempo con los alimentos transgénicos? Están generando desórdenes en todos los aspectos. Plagas, enfermedades físicas,
enfermedades hormonales, desequilibrios a todo nivel. Se están volviendo malezas, porque ya luego están invadiendo y no hay manera de controlar esa invasión, porque pues es una especie creada por el hombre. Se salieron de la ley de naturaleza, esa no es la naturaleza. Uno no puede juntar un camello con un elefante, que va a salir un camelante. Eso sería muy miedoso, un elefante con dos jorobas, imagínense eso. ¿Sí? Un camello con colmillos. Entonces, luego nosotros decimos, ay Dios mío, ¿qué es esto? Es que la naturaleza está loca, el clima está loco, no, ¿qué generó eso? Es la manera como la ley de naturaleza, al ser violada, vuelve al equilibrio para volver a estar en armonía. Es la manera como encuentra ese orden universal para poder continuar subsistiendo. Es muy importante que tengamos claro cómo es nuestro manejo de la ley de naturaleza, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo nos alimentamos, qué alimentos nos proveemos a nosotros, alimentos saludables o transgénicos, o no comemos, o comemos en exceso. ¿Sí? La capacidad que tenemos para soportar todas esas, por ejemplo, energías electromagnéticas. Imagínense que hace como 2 meses fue que me enfermé. Como 2 meses, ¿cierto? Ustedes no se imaginan que a mí me dio una enfermedad horrible. A mí me dolía todo el cuerpo, yo me iba a morir. O sea, me dolía caminar. Eso era una cosa horrible. Y descubrí que siempre que yo me venía para acá, para Muna, y todos los dolores se me quitaban. Y yo volvía a la ciudad y todos los dolores me volvían. Y yo, oh, por Dios, ¿qué es esto? Pues no, o sea, ¿qué está pasando con mi naturaleza interna? Empecé a meditar y empecé como a conectarme con mi cuerpo, y es que mi cuerpo inicialmente me decía, es que no soporto la energía electromagnética y la contaminación de la ciudad. O sea, el nivel energético es tan bajo, se hace una brecha tan grande que ya los cuerpos no soportan esa carga. Y después nos quejamos porque uno se enfermó de los bronquios, el otro tiene asma, el otro tiene esto, el otro lo otro. Claro, pero es que por ley de naturaleza, si vamos a mirar la violación de esa ley, ¿cómo son las ciudades? No tienen un árbol, están llenos de cables. La contaminación es altísima, el ruido es un caos gigante, que cómo manifiesta por ley de armonía ese caos, en una enfermedad que lo lleva a la quietud. Entonces muchas veces los seres, y me ha pasado mucho que van a consulta súper enfermos, no, y no me encuentran nada, no, y no te lo van a encontrar, es un desequilibrio energético. Me hacen exámenes y todo, sí, está súper bien de salud. No le sale nada. Pero el caos energético que hay es un choque tan brutal que está enfermando. ¿Cómo será el cortocircuito? Y luego, ¿qué? ¿Por qué se caen los edificios? Por ley de naturaleza. Para tratar de volver al orden. Entonces es muy importante que desde nosotros, ahora pues no sé para qué vamos a ponerle explosivos a todos los edificios, no hay que hacer eso. Sino empezar desde nosotros a hacer pequeñas acciones. Pues si hay tanta basura en nuestro alrededor, entonces nosotros por lo menos cojamos todo lo orgánico y procesémoslo. En las casas mismas hagamos huertas caseras. Aprovechemos los desperdicios y tengamos los bicultivos pequeños en las casas. Sembremos ahí, mírale la cara.
Bueno, tú no tengas lombrices, tú puedes tener un compostadero. Está desconectada con las lombrices. Tienes que mirar por ley de armonía y ley de naturaleza. Si es que en otra vida fuiste lombriz y... los gusanos para ti son como algo tuvo que pasar porque... Seguramente. Pero entonces podemos aprovechar. Yo conozco, conocí una persona tan especial, que imagínense que todos los desechos orgánicos, esta persona los licuaba y los echaba en las maticas de la unidad. Hermoso. O sea, está aportando a la naturaleza, está dejando de violar la ley de naturaleza, está beneficiando el medio ambiente, todo. ¿Cierto? Entonces, podemos hacer pequeños cambios en nuestros hogares. Por ejemplo, en la unidad donde yo vivo, cogen todo lo orgánico y lo procesan también. Aunque no sé ni dónde, porque yo no he visto, pero... Eso dicen. Eso dijeron. No, pero sí, inclusive ya ni siquiera cobran tasa de reciclaje. Porque se recicla todo. Entonces, tasa de aseo. Tasa de aseo. O de recolección de basura, algo así. Pero no llega en la cuenta. Porque se recicla. Entonces, desde nosotros podemos hacer eso. Podemos coger las botellas y reciclarlas a través de las botellas... hacer decoraciones, reutilizarlas, pues tantas cosas, en vez de comprar cocas, pues tarros, esas cosas, y poniendo nuestro granito de arena para que de todas maneras pues podamos generar conciencia y que esa conciencia vaya a la rejilla planetaria para que genere una conciencia colectiva. Y ya se está viendo, pero en las pequeñas acciones nosotros podemos hacer la diferencia, llevar nuestro tarrito para no gastar plásticos o pedir que nos sirvan en un vaso de vidrio o no utilizar el pitillo, porque todas son acciones que conectan la ley de naturaleza. En estos días fui a un negocio, no les voy a decir el nombre porque como esto queda grabado, fui a un negocio y compré un jugo de mandarina y me dieron un vaso de plástico gigante. Yo dije, no tiene de papel. Ah, sí, pero solamente se puede para los tintos. Y yo, no importa. No, no, es que no se lo podemos dar porque entonces así nos hacen el inventario. Yo me terminé el jugo. Dije, me da otro jugo, por favor, pero me lo echan en este vaso. No, no se puede porque así es como hacemos. Y yo, no me dé nada, muchas gracias, hasta luego. Me llevé el vaso y dije, ¿qué hago con este vaso? Pues, ¿a dónde me lo llevo? Porque miren la conciencia tan tesa que hace falta... que ellos prefieren gastar 30 vasos, si la misma persona va a pedir 30 jugos, que es utilizar un solo vaso, si la persona va a tomar 30 jugos es lo mismo, que porque es la manera como hacen inventario. Nos falta un montón de conciencia. Y ahí es donde nosotros sí podemos hacer la diferencia. Porque finalmente hace parte de ese proceso de nuestra naturaleza interna, como todas las demás leyes van a fluir y van a funcionar. Entonces la tarea, otra tarea, es que vamos a reconocer cómo nosotros podemos estar en armonía con nuestra ley de naturaleza interna. Escuchar nuestro cuerpo, reconocer lo que nos habla. Aprender a hablar con nuestro cuerpo y preguntarle qué ropa nos vamos a poner hoy, qué queremos comer hoy. ¿Reconocer qué? ¿Cómo podemos estar en armonía con nuestra naturaleza interna? Entonces todos los días no nos vamos a poner lo primero que encontremos, sino que nos vamos a conectar y qué me quiero poner hoy, qué colonita mi cuerpo. ¿Sí? Necesito pantalón, falda, andar en pelota, cualquiera de esas. Ir a mercar en pelota, delicioso. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que mi cuerpo y mi ser necesita? Hoy yo quiero comer zanahoria, cebolla, carne, pescado. ¿Qué quiero comer hoy? ¿Con qué se conecta mi corazón y mi ser? Porque en esa misma medida, exacta medida, idéntica medida,
es que no vamos a estar en armonía con nosotros mismos. Y estar en armonía con nosotros mismos dentro de esa misma violación de la ley, porque es que violamos la ley de naturaleza cuando arrancamos la cebolla para comérnosla, pero si nosotros ni armonizamos la ley devolviéndole a esa tierra algo, pues ya estamos otra vez en paz con la ley, ¿sí? Y si vamos coherentes en eso, fluye la armonía, porque voy caminando coherente, tengo un foco, tengo un propósito, tengo una intención, tengo una actitud positiva, tengo un pensamiento positivo, entonces avanzo y me vuelvo correspondiente con los procesos que realmente yo quiero crear, y entonces me integro a través de la ley de evolución. Lo que hago es fortalecer todas esas comprensiones para poder continuar avanzando en mi proceso de creación, y si yo fluyo en esa ley de evolución, lo que voy a hacer es manifestar eso que realmente yo deseaba crear desde un principio, para luego conectarla con... con esa concepción que genera la conexión con esas polaridades, y por ley de amor manifestar luz y amor y conciencia en este plano. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ahora que reconocemos las leyes universales, de mirar nuestros procesos, sueños, deseos, anhelos y proyectos, lo que nosotros queremos para nuestra vida. Nos vamos a enfocar y a conectar sobre todo con el trabajo que descubrimos que hicimos ahorita en la actividad, de ese comprender que es necesario como grupo sanar la niña interna, el niño interno, la niña herida, la necesidad de aprobación, la necesidad de afecto, la complacencia, el establecer límites. Y vamos a observar cómo, a través de eso que hoy reconocemos que es necesario sanar, cómo yo puedo volverlo coherente a través de las leyes universales, para que le pueda dar un impulso y generar creaciones positivas a través de esas mismas transformaciones. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Bueno, Nati, tú acá decías que para salir de la inercia es necesario el esfuerzo, la dedicación, la constancia y el foco. La acción, sí. La acción. Para salir de la inercia es necesario la acción. Y la acción requiere foco, constancia, un esfuerzo inicial para trascender el esquema limitante de la mente. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces tú también hablas de la ley de coherencia, entonces yo voy a poner un ejemplo. De correspondencia. Eso. Yo quiero lograr cosas, por ejemplo, en mi trabajo, ¿sí? Uh-huh. Pero resulta que para que poder lograr esas cosas en mi trabajo, porque me dejé atrasar, por poner un ejemplo, yo uh-huh. tengo que trasnochar toda la noche porque tengo que pasar de largo si quiero ponerme al día, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que me haría la coherencia con mi trabajo. Ajá. Uh-huh. Pero mi cuerpito quiero dormir. Y también uh-huh. entonces ahí estaríamos como, o sea... ¿Sí me entiendes la pregunta? Claro, pero es que... La armonía. Eso, ¿cómo sí, lo que pasa es que te toca volverte a equilibrar la ley de armonía. Debería, entonces tú misma lo dijiste. Cierto. Yo me atrasé del trabajo, ¿por qué? Porque pues no quise hacer. No quise hacer. Entonces, como yo no quise hacer... ¿Qué pasa para generar ley de armonía? La misma fuerza, pero para el otro lado ahora haga todo lo que no hizo. Pongas en equilibrio. Cuando haces todo lo que no hiciste, ya no vas a tener que trasnochar más, pero toca inicialmente un esfuerzo y un foco y una actitud positiva. Es decir, tú estableces un deseo. Yo pongo el deseo profundo, constante y coherente en este momento de ponerme al día con todo lo que no hice en su momento y que genere un desequilibrio en la ley de armonía. A partir de este momento realizaré mi mayor esfuerzo para llevar a cabo esta acción y sacarla adelante. Me enfoco en lograr este objetivo. Y vas a quedar fundida. Pero la tarea luego no es volverte a atrasar otro poco, sino decir, a partir de hoy elijo llevar acciones coherentes donde cada día voy a hacer lo que me corresponde. Para estar al día. Para estar al día. De esa manera,
¿qué va a ocurrir? Que vas a establecer una rutina que le va a dar coherencia y que te va a permitir tiempo para descansar. ¿Cierto? Pero no solamente pasa porque te atrasaste en el trabajo, muchas veces uno también está en un proceso de creación. Y no fue como, ay, ¿qué momento me salí de la ley de armonía? No, es que la ley de armonía en este momento es hacerlo. Y salirse de la ley de armonía en ese momento que estás haciendo un proceso de creación es no hacer. Es descansar. ¿Sí me entiendes? Porque todos los procesos tienen un ciclo. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo un bolso de crochet, es hacer, es una acción de estar haciendo. Pero luego va llegando que terminaste de hacer el bolso y te lo vas a colgar y llega el momento de más calma. Y son los ritmos de la vida. Lo que pasa es que establecerse y acostumbrarse a nuevos ritmos implica un gran esfuerzo, implica actitud, implica dedicación. Mucha voluntad. Voluntad y constancia, porque al principio es muy duro. Entonces, yo sé que el primer día tú, ay, no, toda esta molida, ¿qué voy a hacer? Nada, seguir haciendo hasta que te pongas en armonía con lo que tienes que hacer en coherencia. Eso representa la armonía. ¿Alguna otra pregunta? Es más como un punto personal. Ajá, sí, está muy bien. Por ejemplo, y fue la ley número 6, donde hablábamos, ¿sí sería eso? Yo la devuelvo para aquí. Bueno, donde hablábamos lo de cuando sé que, por ejemplo, participo, digamos, en un proceso para ayudar a alguien o no, por decir. A mí, no, esa es la correspondencia, esa es la 3. Ah, bueno. La 3. ¿Cómo sé que debo ayudarle? Esa. Ah, sí. Bueno, entonces corresponde. Entonces mi corazón se confunde porque es que el corazón me da muchas señales. Ah. Hace un poquito me pasó algo y yo intentaba hacerlo y yo, bueno, no, es lo que sienta mi corazón. Y con la razón, yo sabía que no podía meterme a ayudar a alguien que necesitaba la ayuda de la manera que lo estaba pidiendo. Pero algo no me dejaba a mí tener como paz, o sea, es que yo lo quería hacer y solucionarlo. Y mi corazón me decía, o sea, yo no puedo dormir tranquila al decir, si usted tiene la solución, ¿cómo no va a actuar? Pero y ¿estás segura que será tu corazón? Porque también podría ser un ego. Por eso, entonces, no sé, ahí me dio dificultad porque intenté hacer la meditación. No meditación, sino como una introspección. Y yo, bueno, o sea, ¿qué está haciendo ego acá? ¿Ego sería no ayudarle o ayudarle? Cualquiera de las dos puede ser. Por eso, entonces, no supe y finalmente le ayudé y creo que Juan le es casi. Como veo que se está dando la solución. contextualízame porque no puedo. Es una persona pues de mi familia, estaba por una situación económica difícil ya en un momento de crisis. Ajá. Necesitaba una plata para solucionarlo y yo no quería intervenir ahí porque hace mucho con esa misma persona yo decidí no, o sea, sí escucho lo que le pasa, pero yo no me voy a endeudar o a meter o a seguirme o a irme con ella por ese camino, a asumir el resultado de sus actos. Escucho, oro por ella o lo que sea, pero no quiero de otra manera intervenir. Uh-huh. Pero fue como un momento en que yo sentí como esa algo en el corazón que yo dije, no, acá lo tengo que, algo tengo que hacer. O sea te conectaste con tu estado de salvador. Sin necesidad. Sentí la necesidad, pero lo dudé. Entonces lo dudé por cosas que ya han pasado. Entonces incluso hablé con mi esposo, por ejemplo, eso. Pero entonces, o sea, si yo ya sé cómo es esa persona, ¿cierto? O ya sabía qué cosas, otras cosas han pasado, porque vuelvo a caer en tentación, porque caigo a ayudarle. Seguramente porque hay una necesidad de aprobación, seguramente porque te conectas con un rol de salvadora y ese rol de salvadora viene desde el vacío. Entonces ahí es cuando tú dices, no, así yo sienta que tenga que hacer esto. Entonces, la manera más coherente y sabia
O sea, tú lo que tienes que pensar es cuál es la manera más coherente, amorosa y sabia para ayudarle o para enseñarle o para generarle abundancia a ese ser. ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces es el silencio el regalo que tú necesitas darle. Otras veces es decirle, yo tengo la certeza que tú puedes salir de esta. Mucho ánimo, voy a orar por ti, te mando mucha luz. No, es que lo que yo necesito, lo que necesito es plata. No, hermosa, yo siento que tú necesitas vivir este aprendizaje y si te toca tocar fondo para poderlo trascender, bienvenido sea para que no te vuelva a pasar. Entonces cuenta con mi oración y la barra, yo creo en ti. Pero no corresponde. Porque es que es eso, o sea, tienes que empezar a mirar es, si tú te conectaste con el pesar. Exacto. Si tú te conectaste con qué, qué creo pena, que no va a poder. Yo quería identificar con qué era que me estaba conectando, ¿verdad? O sea, que cómo identificar eso, de dónde. O sea, venía. Cuando ella te contó lo que le pasó, ¿tú qué pensaste inmediatamente? No, lo primero, porque fueron varios días de hablar del tema, lo primero que pensé es que es una vida desordenada. Pensé yo, pues, porque eso es lo que uno hace, como juzgar, ¿cierto? Uh-huh. Como... O sea, yo ya no me quiero meter. A veces, más que, porque a veces ni siquiera es juzgar, a veces es identificar. Exacto, sí. Porque juzgar es que tú eres una desordenada. Eso, ni tampoco le dije ni me fui a hablar con los vecinos, no. Pensé. No, es que ya en algo tiene que parar eso. ¿Cierto? Uh-huh. Pero ya como se siguen escuchando los testimonios, todos los días hablando con ella. Uh-huh. Bueno, tiene personas a su cargo. Entonces, pues, y siempre ha sido muy muy cercana a mí, pues como muchas cosas, entonces yo en algún momento, a mí se me ocurrió, ¿será que la solución será esa? Porque entonces ella me decía, no, es una plata, entonces, ¿con quién me consiguiera yo esta plata para que yo la pago así y así, de esta manera? Pero yo callada, yo qué hiciera, pero no solucionaba. Pero tenía como con quién conseguírmela, uh-huh. Pero no decía. Es que no es tu correspondencia. Sí, pero yo no decía, sino que yo que no le decía, ay, yo tengo esa opción, no le decía. Pero llegó como un día en que yo dije, no, yo teniendo esa opción y viéndola a ella así. Entonces le dije, hacemos esto, pero entonces las reglas son así y así, que me tienen que quedar bien, porque mire, pues yo tengo también mis propios proyectos y procesos y en economía no le podía regalar pues esa plata. Ni tampoco te correspondía. Exacto. Entonces, pero no se ha cumplido. No me ha cumplido. Ya ha quedado mal. Ya ha pasado el tiempo. Sí, han pasado pues varios. Era como fijar unas irlo pagando a plazos. Pero entonces yo en ese momento sentía que lo tenía que hacer y analicé mucho antes de hacerlo porque mira, es que yo lo dudé y de entrada no di la solución. Claro, si no hay una certeza es porque no es del ser, uh-huh, sí. Sino desde el ego, desde las necesidades, de los vacíos internos. No, pues si yo tuviera esta situación me gustaría que me ayudaran, sí, pero realmente es lo que necesitarías. Uh-huh. Necesitarías más que te dieran un apoyo, un impulso, sí, fue como mucho a través del creer. Y en ese momento sentí que el corazón... confundí como ese, como ese amor con lo que de verdad quería mi corazón, no sé, algo así. O es que sentías que a través de eso ibas a recibir más amor y lo que estabas pidiendo era amor a gritos. Podía ser. Suele suceder porque cuando uno genera actos en incoherencia a las personas y que no están en correspondencia, las personas no agradecen, no, sino que antes quedan bravas. Esa sale una de no. Exactamente. O no le vuelven a hablar. Pague la plata y enseguida tan grosera cobrar. Sí, o no le vuelven a hablar a uno por no pagar. Sí, pero eso es ley de armonía, es que le generaste una escasez a ellos. Entonces, ¿qué va a llegar para ti? Lo mismo. Pero sino que lo que me causó como es eso, es porque yo sí me senté como a analizarlo, pero no lo analicé bien. ¿Sí me entiendes? Era eso como lo que yo quería expresar. Uh-huh. Como que mira, es que no simplemente lo hice de trabajo que me dio pesar y ya no. Intenté escuchar mi corazón y lo escuché como mal. Escuché lo que no era, ¿sí me entiendes? Esa era como mi inquietud. Es que no era tu corazón. Uh-huh. Es que cuando, te aseguro que cuando es algo del ser, del corazón, es una certeza... donde no hay duda de nada, o sea, es un impulso, es una certeza que tú dices como,
es que de verdad, esto es lo que tengo que hacer, sí o sí. O sea, no, yo no sé por qué, no hay una razón, pero esto es lo que yo tengo que llevar a cabo. Es una certeza que no tiene por qué ni explicación. Pero cuando entra, cuando duda. Cuando duda es que no es del ser, es del ego, es de la mente, es desde los vacíos. Mi pregunta, ella te pidió a ti, o sea, te dijo a ti, directamente te dijo, necesito que tú me ayudes. Bueno, empezó llamándome solamente como para eso. A contarte, sí, sí. Okay. Pero nunca se no tiene algo, luego me dijo así, se no tiene algo. Pero no te siquiera lo pidió directamente. Ah, ok. Eso. Pero era porque ya muchas veces, es que no es la primera vez que pasan cosas con él, entonces... Ya sabía, ella decía, yo le digo a ella y no, así que no. Se llamaba así como así indirectamente y en algún momento simplemente me dijo, como si no me queda fácil tal cosa, me interesante, pero no por todo el valor. Pero entonces yo, no tengo. Pero ya después, pues es que pasaron varios días y como que varias historias, varias cosas, entonces ya ahí... Ahí yo ofreciendo, sí. Porque es que desde el momento que le dije, bueno, yo tengo esta opción, pero es así, ya está. No es que por favor hágalo usted solucionarlo, no. Fui yo la que le dije, tengo esta opción, pasa esto. Es que, por ejemplo, muchas veces pasa eso. Antes de que a nosotros nos pidan el favor, nosotros lo ofrecemos. Uh-huh. Y resulta que antes, cuando suceden ese tipo de cosas, tú siempre tienes que esperar que te digan y te lo tienen que decir directo. O sea, oye, tú tienes esta plata que me prestes, porque muy claramente ella ya sabe que pues que te quedó mal y que te ha quedado mal en varias circunstancias y que no es lo correcto volver a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ahí cuando quiere salir ese corazoncito de sapito ahí a ayudar en el momento en el que no le corresponde, por eso es que hay que, y esa es una muy buena manera de como el que uno coja un poquito como que fortaleza. Eso, fortaleza. Es una, es otra señal. Esa es una, es, y esa es ella una no señal. Se atreve a decirme, claro, es y esa es una señal. Me llamaba con tema eso. Claro, a suavizar el terreno. Claro. A ver si yo me ofrecía. Sí, hasta que cayó. Hasta que cayó, ¿verdad? Cayó, pero no sabía. Porque sabe que te ofreces. Pero cuando tú no te ofreces, ¿sí me entiendes? Es que a veces es eso. Es cuestión de que tú... Esperes un momento exacto y no te ofrezcas. Esperas que... Muy bien. Así es. Es un proceso de observar, o sea, cuando uno tiene la cabeza caliente, cuando uno está desesperado emocional, no se toman decisiones. Hay que estar en un punto neutro, centrado, tranquilo, mirando más allá de cualquier cosa para uno decir, como, realmente hay que hacer. Y sin adelantarse, por ejemplo, me pasa mucho. Y si pasa eso y entonces eso, y siento a los niños esto, así, cosas. Habrán escogido esa experiencia y habrán escogido esa mamá y habrán escogido ese lugar y será lo que necesiten para trascender y avanzar. Y será la oportunidad para que se empodere y salga adelante y transforme su vida. Y si tiene que perder todo, será entonces la consecuencia por salirse de la ley de armonía. Y vivir en incoherencia y generar también escasez a los demás. Pero es que uno puede generar escasez en los otros muy fácil. Es que es supremamente fácil. Horrible. Y como tenemos la estructura del arquetipo de que hay que ayudar al necesitado, hay que sacarse el bocado de la boca, ¿sí? Pues sí corresponde. Uno lo puede hacer con todo el amor. Pero muchas veces no corresponde porque no es la manera como la persona va a aprender. Seguramente esa situación ya la pudo resolver y en el tiempo va a pasar algo igual. Y otra vez se va a repetir su rueda kármica. Entonces hay que esperar nuevamente a que pase eso para que le digan que no, hasta que todo el mundo le cierre las puertas y todo el mundo le diga que no. Y ya diga como esto ya tiene que parar porque no tengo nada más para hacer. ¿Sí? Entonces así van funcionando los procesos, pero todo proceso que uno hace en inconsciencia, en incoherencia, por ley de armonía,
y correspondencia. Trae su consecuencia. Buena, o sea, positiva, todas son positivas, pero... Una de aprendizaje. Y otras de disfrute. Exactamente. Bueno, ¿qué hora es? 6:30. 6:30. 6:30. Ah, buenísimo. 6:30. 6:30, pero un poquito, pues. Bueno, ¿alguna duda, pregunta o inquietud con estos? ¿Por qué no pasa? Así sí, pasa. Dudas, preguntas, inquietudes. Estamos claros. Muy bien. Vamos entonces a empezar a estudiar el aura y todos estos cuerpos energéticos. Información que es muy valiosa e importante para todo el proceso que vamos a aprender en el manejo de nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos sutiles, nuestro cuerpo emocional, y que alcancemos más o menos a dimensionar un poquito cómo es que se van dando los procesos, porque es que unos procesos se demoran más que otros, y cómo yo entrar a sanarme a través de la imposición de manos y lo que vamos a recibir. Entonces vamos a estudiar sobre el aura y los cuerpos sutiles y vamos a parar ahí para hacer los alineamientos y que tengamos un ratico para hacernos imposición de manos y que empecemos a mover esos campos energéticos de una manera más consciente. ¿Listo? Entonces, sin mirar al tablero, pues a la pantalla, ¿qué creen que es el aura? Una señora por allá que en vez de ponerle el aura, le pusieron aura, doña Aura. Pues, pero sin conocimiento de... por la edad que me haya escuchado o algo, yo lo, o lo, me lo imagino algo como una energía. Así lo... Muy bien, Adri. El aura es como un campo sí energético en el que nosotros tenemos todos, todas las cosas tienen un aura. Uh-huh. Todo. Uh-huh, uh-huh. Y eso. Muy bien. ¿Y tú? Ay, yo sí no sé qué es un aura. Linda. Bueno, el aura es el primer campo energético que contiene la totalidad de la información de los registros del cuerpo físico. Es el reflejo energético de lo que es nuestro cuerpo físico. Así, de esa manera, cuando nosotros, por ejemplo, nos cortamos, nos caemos y nos raspamos, el cuerpo físico puede regenerarse en sí mismo porque el aura tiene la energía y la información correspondiente para que eso que se generó en un raspón o en una cortada vuelva y se restablezca. ¿Sí? El aura es nuestra esencia misma, es la energía que anima la vida, es esa representación de la materia en un cuerpo sutil y une la materia a los demás cuerpos energéticos. El aura no es todos los campos energéticos que tenemos, sino que es un campo, el primer campo. Pero es un campo muy importante porque en ese campo se integran todas las frecuencias de los demás campos para poder llevar de una parte inmanifiesta, que es el campo áurico, a una parte manifiesta, que es el cuerpo físico, la información para poderla traducir y expresarla en este plano, ¿sí? El aura posee diferentes frecuencias vibratorias, ¿sí? Y el aura, que es el primer campo, campo áurico, ¿sí? Genera una proyección desde ahí y esa proyección genera otros campos áuricos, pero que no son el aura, sino campos áuricos. O sea que aura significa como sombra de luz. ¿Sí? Es un reflejo. Y esos otros cuerpos sutiles
son el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el cuerpo espiritual, el cuerpo cetérico y el cuerpo celeste. Si ustedes van a buscar en las literaturas, se van a dar cuenta que hay personas que han pues como descrito hasta 12 o 15 campos sutiles. Nosotros vamos a trabajar con estos porque son los que más intervienen en los procesos de integración, sanación, trascendencia de los procesos que se generan a través de un camino espiritual, ¿cierto? Cada campo tiene un nivel de densidad dentro de sí y tiene como una distancia o frecuencia. Siendo así, el cuerpo físico el más denso, porque el cuerpo físico también tiene energía. Luego sigue el campo áurico, propiamente dicha, que es un poco menos denso que el cuerpo físico. Y así sucesivamente vamos avanzando, siendo el campo espiritual el más sutil, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un proceso de crecimiento personal, o de trascendencia, o de comprensión, o evolución, el proceso entra a través de la visión y se vuelve físico tangible. Él se graba en el campo áurico y cada parte de esa información se va traduciendo en los diferentes cuerpos: emocional, mental inferior, mental superior, haciendo todo un recorrido hasta que el ser alcanza una comprensión cuando llega al campo espiritual. Cuando llega al campo espiritual, lo siguiente que sucede y que es necesario es devolverlo. Entonces, para que un proceso se evidencie como un aspecto sanado, es necesario que salga del cuerpo físico, trascienda los campos emocionales, llegue al espiritual, del espiritual se ancle en el centro corona y a través del centro corona se establezca la sabiduría para que esa sabiduría y comprensión se ancle al revés: etérico, mental superior, mental inferior, emocional, campo áurico y físico. O sea que un proceso solo se evidencia cuando ha hecho el camino de ida y retorno, ¿cierto? Por eso es que es importante la ley de evolución, porque si nosotros comprendemos un proceso en un ya y lo integramos en un ya, ¿qué pasa? Nos tostamos, ¿sí? Ocurre un cortocircuito, ¿sí? A partir entonces de ese campo áurico nos relacionamos con las personas y el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros las relaciones de integración con los demás seres las generamos a través de resonancia biomagnética. ¿Qué es resonancia biomagnética? Es la resonancia que hay entre una frecuencia y otra. No podemos tener resonancia con seres que no están en un rango de frecuencia parecida, porque entonces lo que ocurre es que hay un cortocircuito o nos repelemos, ¿sí? Entonces hay personas como esta persona como que me molesta, no me ha hecho nada, pero me molesta. Seguramente hay una interferencia entre los campos biomagnéticos de ambos, porque seguramente alguno tiene la frecuencia más elevada que la otra, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso claro, porque realmente nosotros no nos relacionamos porque este me gustó, porque esta me cayó bien, porque esta es una persona que puede ser interesante para mi vida, ¿sí? Sino porque realmente hay una correspondencia con un ser que tiene una información para compartir conmigo y yo con ella para crecer juntos y acompañarnos en un proceso de desarrollo e integración de conciencia, ¿sí? Por eso cada ser que se cruza en nuestro camino, lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué vino mi vida? Entonces vamos a hacer la lista de las personas que comúnmente son parte de mi vida. Y vamos a preguntarnos, ¿esta persona para qué habrá llegado? ¿Qué vino a mostrarme? ¿Qué vino a enseñarme? ¿Qué vino a regalarme? Y cada vez que conozcamos a alguien, tomémonos la tarea de conectarnos con nuestro ser y preguntarnos ¿a qué habrá llegado este ser? ¿Qué vino a mostrarme en el espejo? Que vino a enseñar, ¿sí? Porque así es como volvemos más conscientes
nuestra experiencia, y cuando nos volvemos conscientes, pues el camino se hace más sabio, y cuando integramos en sabiduría, los procesos se hacen fluidos, divertidos y amorosos. A nivel energético, ¿ya se paró? No. A nivel energético, tenemos algo que se llaman los centros energéticos o chakras, que son unos nodos dentro de esos campos energéticos donde se condensa la energía para integrar una serie de información. De esa manera tenemos chakras principales y tenemos chakras secundarios y terciarios. Los chakras principales condensan la información de alguna porción del cuerpo físico en relación con la energía y la relación con la naturaleza y el medio ambiente, siendo así 7 los principales. Chakra raíz, el primero. Chakra sexual, el segundo. Plexo solar, el tercero. Corazón, el cuarto. Garganta, el quinto. Mental, el sexto, y corona, el séptimo. Esos chakras, todos tienen una frecuencia, tienen una onda vibracional, tienen una nota musical, tienen un color, tienen un alimento o un grupo de alimentos que los rige, tienen unas características que los acompaña y tienen un aspecto en específico que trabajan para el desarrollo de la conciencia. Es necesario comprender esta información porque cuando nosotros vamos a trabajar sanación, pues es importante ponerle conciencia y saber qué es lo que estamos trabajando, porque cada chakra también rige cierto grupo o parte del cuerpo físico, órgano o sistema, ¿sí? Vamos entonces a ver. Cuerpo físico, cuerpo etérico, a menor densidad, más claro y suave y sutil es el color. ¿Cierto? Emocional, este que es mental, inferior y superior, y espiritual. Acá faltó el etérico, pero el etérico es después del mental superior. ¿Listo? Entonces el cuerpo físico trabaja todos los procesos de la tierra, el cuerpo etérico es la réplica energética del cuerpo físico. El emocional rige todos los procesos a través del sentir y la trascendencia de las emociones, que son el elemento a través del cual el ser humano trasciende. El mental inferior trasciende todos los esquemas y es donde están guardadas las estructuras y los bloqueos mentales. Y el mental superior, que son los que impulsan el desarrollo de la conciencia y la conexión con la transmutación, la unificación, como los estados más elevados de la mente, ¿sí? Los, por ejemplo, las personas que hacen hipnosis y todo eso trabajan es a través del mental superior. Y el etérico, que lo que hace es ser ese intermediario en llevar la energía de los cuerpos anteriores hasta el espiritual, y el espiritual el que condensa la información para llevarlo al corazón del universo y devolverla y generar la integración en cada chakra. Estos son los 7 chakras principales. Tenemos unos chakras secundarios en las manos que representan o hacen el proceso de sanación. Tenemos unos chakras en los pies que son, se llaman chakra telúrico. Y tenemos chakra alfa, beta y omega en los cuerpos etéricos, que son integradores de la información para entregar al corona y del corona integrar en los procesos del desarrollo del ser humano.
Esta es la ubicación de los chakras principales, siendo este raíz sexual que queda dos deditos debajo del ombligo y en la parte posterior igual. Plexo solar, que cubre toda la parte de las emociones, está entre la boca del estómago y el ombligo. Chakra corazón, que cubre todo el pecho a nivel anterior y posterior. Garganta, todo este sector que les muestro aquí. Mental, todo el sistema como de cerebro o cabeza, por decirlo así. Y corona, que es la conexión con los caminos de la iluminación. Chakra corona y chakra raíz son impares. Solamente hay un chakra corona y solamente hay un chakra raíz. Y entre ellos son el par. Chakra sexual tiene su par a nivel posterior, es decir, adelante el chakra sexual, atrás el chakra sexual, plexo solar igual, corazón igual, garganta y mental de la misma manera. Cuando vamos a hacer un proceso de sanación a través de Reiki Angelical, que llevamos a cabo sanación por imposición de mano, pero también sanación con las manos a un nivel etérico, siempre debemos emplear la energía de sanación tanto en la parte anterior como posterior. ¿Sí? Eso es muy importante porque desde la medicina tradicional china, la parte anterior, o sea la de adelante, representa lo que llamamos vaso gobernador, que representa toda la polaridad masculina. Y la parte de atrás se llama vaso concepción, que representa toda la información del femenino. De igual manera, el de la garganta para abajo, la parte derecha es masculino y la parte izquierda es femenina. De la garganta para arriba, como las terminaciones nerviosas se cruzan, acá hay un grupo de nervios que se cruzan a nivel de la médula y por eso se intercambian. De la garganta para arriba, la parte derecha es femenina y la parte izquierda es masculina. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente porque en el momento de hacernos terapia, autoterapia, si estamos trabajando alguna polaridad femenina, masculina, la madre, el padre, el pensamiento, la acción, lo que sea, las polaridades, es necesario que comprendamos y recordemos que si vamos a trabajar una estructura, por ejemplo, mental asociada al femenino, pues en la cabeza se trabaja a través de del derecho. Pero si vamos a trabajar una emoción a través del femenino, se trabaja hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y necesitamos aprender toda esa lateralidad. Es muy importante que nos lo aprendamos para que en el momento en que hagamos toda la intervención terapéutica a nosotros mismos o a los demás, pues lo hagamos de una manera coherente donde la energía pueda fluir. ¿Y vuelves y repites, por favor? Eso, porque... ¿Qué repito? Esta parte de la lateralidad, o sea, que la cabeza, entonces estoy desde la garganta hacia abajo, el lado izquierdo es uno. Sí, resulta que nosotros tenemos... como un sistema anatómico en el cual bajan, no los voy a enredar con nombres, digámoslo así como si fuera en eléctrica, unos cablecitos, y estos cablecitos bajan de la cabeza, digámosle el cerebro, y se entrecruzan en el